Continuamos con más noticias. El entrampamiento de la agenda legislativa ha sido motivo de críticas por diversos sectores de la sociedad. Ante ello, hoy fue presentada una propuesta en el hemiciclo parlamentario para reformar la ley orgánica del Congreso de la República. Interpelaciones y entrampamiento de la agenda legislativa son dos de los puntos más criticados por diversos sectores de la sociedad en cuanto al trabajo efectuado en el Pleno por parlamentarios. Ante esta situación, hoy fue presentado un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo a iniciativa de la Comisión de Apoyo Técnico y Modernización. Mucho se ha criticado del trabajo del Congreso. Mucho se ha dicho de que a veces el Congreso no produce, pero yo creo que debemos pasar nosotros de la crítica a la acción. Y parte de ese trabajo es la Comisión de Apoyo Técnico y de Modernización presentar este documento que pueda englobar diferentes iniciativas para modificar la ley del organismo legislativo y que lo haga eficiente y que lo haga ágil. Este proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Congreso dispone incentivar medidas que permitan el adecuado desarrollo de las sesiones plenarias, crear un mecanismo para que el voto de falta de confianza se realice acorde al tiempo acordado, agilizar los avances de la agenda legislativa y durante sesiones plenarias agilizar el proceso de interpelaciones. Estoy en la mejor disposición de apoyar a mi comisión para que esto se haga un reglamento bueno, claro y preciso, que las reglas sean iguales para todos. En esta propuesta se están unificando las iniciativas planteadas por diferentes diputados: César Fajardo de la UNE, Roberto Villate de Líder, Roberto Alejos y Ninet Montenegro de Encuentro por Guatemala, con la finalidad de emitir un dictamen integral y consensuado en el Pleno para tener una buena reforma. Se ha apoyado leyes importantes y trascendentales para el país, pero sabemos de que hemos estado también un poco parados más de 4 meses con una interpelación. Experiencia en el Congreso de la República. Hoy se dejan abiertas las puertas en la Comisión de Apoyo Técnico, donde la preside Jairo Flores de presidente, donde invitamos a la sociedad civil, a los diputados y a distintas personas profesionales que quieran venir y aportar dichas iniciativas para mejorar la ley orgánica del Congreso Legislativo. Y en otras declaraciones, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, se refirió este día a la actitud de los miembros de la bancada oficial en el tema de la aprobación de la ley contra el enriquecimiento ilícito. El mandatario asegura que es necesario para el país la pronta aprobación de esa iniciativa. Nosotros seguimos en la lucha por la transparencia y vamos a seguir luchando en contra de la corrupción. Que ayer no hayan terminado de discutir no quiere decir que haya un cambio de discurso. Yo esperaría que la bancada del Partido Patriota, que no es toda, no son los 80 votos, y eso hay que tenerlo claro, quiere decir que hubo otras bancadas también que estuvieron de acuerdo en que se terminara de revisar esto. Pero entiendo que avanzaron hasta más de 20 artículos. O sea, hay un avance que se está dando. Aquí no es necesario, y ustedes conocen cuál es la dinámica del Congreso, yo esperaría y yo le exijo y le pido a la bancada del Partido Patriota que esa ley siga en la discusión y que sea aprobada lo más pronto posible. Y este día, Gustavo Porras Castejón fue juramentado como el primer presidente del Consejo Económico Social en el Salón de las Banderas del Palacio Nacional de la Cultura, por el presidente de la República, Otto Pérez Molina, quien dijo que ese consejo está conformado por el sector empresarial, sindical y cooperativista del país, con el objetivo de trabajar en conjunto para la asesoría del mandatario de la nación, con el propósito de ayudar a la sociedad en temas de impacto social. El presidente de la República sostuvo una reunión con el ministro de Finanzas, Pavel Centeno, y Alejandro Siribaldi, ministro de Comunicaciones, con el objetivo de analizar el presupuesto no ejecutado por 4 ministerios y transferir esos recursos a la cartera de comunicaciones. El dinero servirá para finalizar las obras de infraestructura retrasadas e iniciar nuevos proyectos. No queremos que se paren el desarrollo de la infraestructura que nos ha estado haciendo falta y estamos empezando a revisar qué ministerios no van en el camino para poder cumplir el 100% de la ejecución. O sea, de una forma diferente y que perduren en el tiempo. Es una materia prima que llevan de un lugar a otro puede beneficiar a...
con el ministro de Finanzas, con el ministro de Comunicaciones, Infraestructura, para revisar qué es lo que él le haría falta y de dónde podríamos conseguirlo para que la infraestructura pueda continuar con el desarrollo este año. Bien, queridos amigos, esta noche tenemos el paseo T13 Noticias, sí señor. Así que hoy, Brenda Santizo, con la colaboración de Hamilton Patzán, Ismael Sacalchot, llevan a cabo un recorrido por lo que es el deporte de los golpes, el boxeo, que precisamente en el año de 1950 consigue ser un deporte federativo en Guatemala. Hombres contra hombres, pero también la novedad de mujeres contra mujeres, el boxeo femenino que se ha convertido en la gran atracción en los últimos tiempos. Conozcamos pues las acciones que lleva a cabo Brenda Santizo y el equipo de Paseo T13 Noticias. A Paseo de T13 Noticias. En esta ocasión le daremos a conocer qué es y cómo se practica el boxeo en nuestro país. Acompáñenme. El boxeo es un deporte de combate en el que dos contrincantes utilizan únicamente sus puños y golpean al adversario de la cintura para arriba en un ring o cuadrilátero. Diseñado de esa manera para permitir que la pelea sea vista por el público. Los primeros encuentros de boxeo se remontan en 1743, con reglas claras y delimitadas por categorías en el peso y duración en los encuentros. Y fue hasta 1889 que el marqués de Queensberry introdujo la idea del uso de guantes. Se trata de un deporte de combate que debe utilizar protección especial como guantes, vendas, protector de cabeza, protector bucal y en el caso de las mujeres, protector de busto. ¿Pero en qué consiste la preparación de un boxeador? Es una de las más completas dentro de todos los deportes, junto con la del atletismo y la natación, ya que va acompañada de un entrenamiento físico con las tres capacidades que se deben desarrollar, que son la resistencia, la velocidad y la fuerza. Disciplina, resistencia, valentía, entrega, coraje y concentración, sin duda alguna son los ingredientes principales para practicar este deporte, ya que no solo requiere un gran trabajo físico, sino lo más importante es lograr el dominio mental. Es por ello que en competencias olímpicas o peleas de aficionados se ven limitadas típicamente de 3 a 4 asaltos. El marcador de esta manera es computado de acuerdo a los golpes enteros y directos que propina el boxeador al contrincante. Las esquinas del cuadrilátero representan el periodo de descanso del boxeador, que por lo general no pasa de un minuto. Lo más importante es que el entrenador sugiere algunos consejos al boxeador. Los boxeadores comentan que al inicio lo más difícil de manejar en este deporte es la voluntad, y la misma es una fortaleza, ya que es un deporte de combate y fácilmente las personas pueden desistir. Es un reto para uno de mujer que para demostrarle a todo el mundo que las mujeres podemos y podemos demostrar de que somos mujeres y con muchos valores y de que podemos. Así que ya lo sabe, Paseo de T13 Noticias le hace la invitación para que conozca y participe de este deporte de combate en la Federación Nacional de Boxeo, que ofrece precios y horarios accesibles.